Hablar de danza contemporánea es un acto de libertad en un punto. Se me vuelve cada vez más misterioso. Cuanto más lo pienso, menos lo capturo. ¿Cómo es hacer danza en el sur del mundo? Si el artista está fascinado, de verdad, por lo que está haciendo, eso va a generar fascinación en el público. Implica un pluralismo estético. Tengo esto y con esto voy a hacer lo que quiero. No lo que puedo, sino lo que quiero. ¿Cómo desaprender? ¿Cómo desaprender lo que aprendimos? ¿Y qué pasa ahí? Entonces así estamos todos resolviendo y nunca sos un fin, nunca sos tú, nunca nos encontramos porque nos estamos encontrando.